¿Te apasiona la música y te gustaría dedicarte a crear música y ver cómo podrías generar ingresos de esa música? Esa es la pregunta que me hice hace 3 años y me he pasado los últimos 3 años investigando. Y ahora estoy encontrando respuestas positivas, donde estoy encontrando que yo sí puedo crear música y que yo sí puedo monetizar mis creaciones, cosa que no pensaba antes. Quiero compartir este conocimiento con vos en la forma de este curso que comprende todos los aspectos de crear música, de publicar música, de hacerla llegar a los oyentes que quisieras que llegue y opciones de monetización, ya sea como artista independiente o como creador de música detrás de escena. En este curso vas a tener acceso a la información, a la tecnología y a los métodos del proceso completo de crear música y la variedad de opciones que tenés para monetizarla. Vas a aprender a diseñar y a esculpir sonidos, vas a aprender teoría de música, vas a aprender composición, vas a aprender mezcla y mastering, vas a aprender cómo publicar tu música en plataformas de streaming, cómo registrar los derechos de autor que genera tu música, cómo cobrar cada vez que tu música es reproducida en plataformas de streaming o redes sociales. Vas a aprender cómo utilizar anuncios de Facebook e Instagram para encontrar la audiencia que resuene con tu música. Vas a aprender cómo saber cuándo tu música está funcionando y cuándo seguir empujándola o cuándo parar. Vamos a ver cómo puedes hacer para tocar en vivo, ya sea de forma online o presencial, y generar un ingreso a partir de tus presentaciones. Vamos a ver cómo crear música y cómo crear un catálogo con tu música que la puedas enviar para que sea utilizada y utilizable en anuncios, en televisión y en film. Vamos a ver también un rol más detrás de cámara como productor o como ingeniero de sonido. Y vamos a ver también cuáles son las opciones de monetización que puedes descubrir en base a tus habilidades particulares. Ahora, ¿por qué un curso que condensa información tan variada tal vez en una única currícula? La respuesta corta que tengo es que es el curso que me hubiese gustado a mí que me den cuando comencé en este camino hace 3 años, donde no sabía nada de todo esto. Ahora, la respuesta larga tiene diversas razones. La primera es que la música así lo requiere. ¿En qué sentido? En que la música que hoy escuchas en plataformas de streaming ha pasado por todo el proceso mencionado e incluye todas esas habilidades que te he mencionado. Por otro lado, también porque es simplemente posible. Si te apasiona la música como a mí me gusta saber y me gusta aprender todo lo posible de todos los aspectos de la música. Si bien más adelante vos tal vez no te vas a dedicar a hacer todos los aspectos de componer, crear, publicar música, como yo lo estoy haciendo para mí, por ejemplo, aprender el proceso completo te va a hacer mejor también en cada una de las cosas que vos quieras hacer. Por ejemplo, si a vos te gusta más la parte de composición y no tanto la parte técnica de mezcla y mastering, saber un poco de mezcla y saber un poco de mastering te va a hacer entender cómo la pista que vos componés va a afectar al mezclador o al masterizador más adelante en el camino, va a tomar decisiones de manera más consciente, facilitándole el trabajo y a la vez mejorando tu composición. Por otro lado, conocer todo el proceso también involucra que vas a conocer el lenguaje involucrado en cada parte del proceso. Por lo tanto, si sos compositor, vas a saber cómo hablar con ingenieros de sonido y si sos ingeniero de sonido, vas a saber cómo hablar con compositores, por ejemplo. Una razón que puede serte de utilidad es que en general toda la información que vas a ver en este curso, o muy gran parte de la información, o gran parte de esa información, yo la he aprendido o la he estudiado de fuentes que están en inglés y no las he encontrado en fuentes que están en español. Para alguien que no maneje el inglés puede ser de utilidad, ya que le voy a transferir esos conocimientos y esos métodos y tecnologías en español. Algo que me parece interesante y también por lo que decía que es el curso que me hubiese gustado a mí, es que cuando yo quise aprender todos estos aspectos, tuve que recurrir para cada aspecto a una fuente diferente. Entonces, cada fuente asume que vos tenés unos ciertos conocimientos y asume que no tenés ciertos conocimientos. Entonces, muchas veces lo que pasa es que terminás viendo conocimientos de forma repetida muchas veces y algunas veces teniendo huecos que no te permiten comprender lo que vas leyendo. En este curso yo voy a ir construyendo desde cero, desde lo que es no saber nada, presentando primero lo que es el sonido y así construyendo ladrillito por ladrillito hasta que comprendas el proceso completo que lleva de inicio a fin. Por último, lo que me gustaría a mí también es generar una comunidad alrededor de esto, un grupo de gente donde todos nos preguntemos cosas, intercambiemos opiniones, intercambiemos ideas. Que también dentro del curso se conozcan gente que tiene más facilidad para una cosa que para otra, que se armen grupos que comiencen a crear. Y por último, también quiero desmitificar la idea que el camino de la música es un camino del éxito para unos pocos y que no muchos pueden vivir de la música. Si bien es difícil y este curso no te garantiza que vos vayas a vivir de la música ni vayas a ganar dinero, simplemente es importante
por lo menos a la hora de evaluar si vas a vivir o no de la música o si vas a intentarlo, tener idea de cuáles son las opciones que existen hoy. Yo cuando comencé esto no lo sabía y lo fui descubriendo de a poco, y es parte de lo que vamos a ver en el curso también. Si te interesan estos temas, si te interesa saber si la creación de música es para vos y si te interesa aprender acerca de todo esto, te espero. En la página vas a encontrar más información, todos mis links de contacto. No dudes en escribirme y preguntarme lo que sea. Y espero que te interese el curso y que si es así, nos vemos pronto.